Cuentos de Ilusiones es un grupo de locos, de pelados que desean contribuir un granito de arena a esta comunidad para que los jóvenes y los niños se pierdan en... tomen malos caminos de drogas, de vandalismo. El proceso surgió por que la mayoría de los muchachos que en el momento estábamos queríamos como demostrar como nuevas experiencias desde la parte artística y cultural. Nos gustaba mucho el teatro, entonces lo pusimos como un eje principal. Estamos trabajando un proyecto en Vicehermosa de gestión social con el DAPS. La idea es el resultado, es una comparsa. La idea es un trabajo artístico con derechos humanos. Cada 15 días estamos haciendo algo llamado Noches para Soñar. Este es un espacio de convivencia mediante el arte